antes de empezar con el vídeo, ya sabéis que cada día estoy dando 100 Robux a uno de vosotros. Si queréis participar, simplemente con estar suscrito al canal y dejando un like y un comentario en este vídeo, entraréis de forma automática en el sorteo. El ganador de hoy ha sido Joan Roblox, así que muchas felicidades porque ahí tienes tus Robux. Y chicos, ahora sí, comenzamos. Vale, pues está cerrado, yo creo que lo vamos a dejar. A ver, me voy a pasar por el banco porque me ha parecido ver que se ha ido el tío. Pero es cómo conseguir el helicóptero de una forma súper sencilla antes de salir de la cárcel, ¿no? Antes de salir de esa prisión. Estamos en un nuevo vídeo de Jailbreak. Hoy os traigo un nuevo truco que vais a ver que es súper útil para sobre todo los presos, como vengo trayendo últimamente nuevos trucos para los presos en este juego, que sé que os va a gustar mucho. Es un truco especial y ahora os explicaré por qué es especial. Pero antes, chicos, deciros que si no habéis visto todos mis trucos en Jailbreak, ya sabéis que me encanta investigar en este juego, que paso horas y horas viendo nuevos trucos, nuevos bugs que pueden solucionar diferentes problemas. Paso mucho tiempo de verdad investigando nuevas cosillas. Pues pasaros por el canal porque hay un montón de vídeos. Ojo que me ha visto un policía y no va a dudar en arrestarme. Ahí lo tenemos, vámonos, vamos a alejarnos porque no quiero problemas. Pero bueno, lo que os decía, chicos, echad un vistazo al canal porque sé que os van a gustar. Y sé que no, muchos de vosotros no habréis visto todos los trucos, porque cada uno de ellos tiene algo especial y sobre todo que os va a solucionar la vida aquí en Jailbreak. Hoy, como os digo, antes de hacer el truco, como ya que estoy fuera, voy a echar un vistazo a ver que no haya policías, porque aquí este, el policía del Ferrari, este, la verdad, mira, uf, me va a pinchar las ruedas. Ojo, vale, es que ya me las ha pinchado, estaba jugando antes y este del Ferrari va pinchando las ruedas a la gente para obviamente arrestar mucho más fácil. Ojo que se ha encargado el policía, qué grande eres. ¿Ha soltado tarjeta? No sé si ha soltado tarjeta, pero oye, me voy a coger esta pistola, ¿vale? A ver, creo que se ha abierto. Ha abierto y se ha ido sin mí. ¡No, no, no, no! Te has ido sin mí, ábreme, por favor. ¡Ábreme! Chicos, estoy en el banco. Lo que pasa es que para salir luego no voy a tener tarjeta. Ahí lo tenemos, perfecto, vale. Vamos a intentar robar porque tengo una pistola. Me puedo defender, así que voy a tener cuidado. Y ahí, pues oye, nos ganamos esos 3.000 dólares que a lo mejor no me da tiempo. Porque claro, tengo que tener en cuenta, me vendría bien incluso que viniese un policía, ahora que lo estoy pensando. Como no tengo tarjeta para irme y ya se ha ido el que tenía la tarjeta, tengo 45 segundos, no voy a poder recaudar esos 3.000 dólares porque es que claro, ahora tengo que encontrar la forma de escapar, que yo sé hacerlo. Así que creo que voy a intentar el pequeño truco ahí que he subido al canal para escapar, porque obviamente no se necesita tarjeta ni para robar ni para salir del banco. Vale, 25, no voy a llegar, vale, me quedo aquí en este dinero que creo que tampoco está del todo mal. 2.400, vamos a tener ahí un poquito de control en la puerta, genial, y me voy para afuera. Estamos fuera, ojo que viene el policía, ojo que viene el policía, ojo, ojo, ojo. No, no he conseguido el dinero, no me han dado el dinero, no me han dado el dinero. ¡Oh! ¿Pero cómo me ha arrestado? ¡No! ¡Qué fracaso! Pero si me ha dado cuando había pasado ya el edificio. Y encima se ríe de mí. ¡Qué fracaso de verdad! Incluso no me han dado el dinero y se me cae el cuerpo. Bueno, chicos, pues a ver, a lo que venimos en este vídeo, que os voy a enseñar el helicóptero. Qué pena que no haya conseguido robar ese dinerito, que la verdad que viene muy bien. Porque, ojo, os pregunté en el anterior vídeo, creo que fue, que una vez que me había comprado el Bugatti, ¿qué coche os gustaría más que comprase? Que si ahorrase a lo mejor para el millón y consiguiese el Monster. Pero la gran mayoría, a pesar de que el Monster está bastante bien, la gran mayoría me dice que no merece la pena el millón de dólares que cuesta. Que me vaya directamente a por el Ferrari. Además, no me decís otro coche, me decís todos el Ferrari. Os gusta mucho el Ferrari, así que a lo mejor me lo compro, no sé. Vale, no hay mucha recompensa por aquí. Así que chicos, me he metido a un servidor público, a pesar de tener el servidor privado para poder hacerlo. Porque creo, madre mía, si te están escapando todos en el helicóptero, policía. Ah, si hay un policía subido y todo. Ah, que es un policía corrupto, ¿no? Porque les lleva a él. Vale, me he metido, como digo, a un servidor público porque creo que es mucho más interesante, ¿no? El hecho de hacerlo aquí, ¿no? Con la... A ver, ojo, cuidado con ese policía. El hecho de que te puedan arrestar, pues no sé, me gusta bastante más. Así que mira, este está rompiendo el cuadro, vamos a intentarlo. Y ojo, chicos, porque se va a venir el truco, quiero que estéis muy atentos. Oye, dale, dale, que no pasa nada, que el... Ahí está el policía intentando arrestar, se lo cargan. Vamos a abrir la puerta, ojo, ojo, ahí lo tenemos. Y ahí está. Vale, chicos, pues una vez que estamos fuera, hay que salir.
Vamos a salir por aquí también. Agáchate, Grau. Pero ¿por qué no te has agachado? Se ha bugueado. Vale. Y una vez que estamos fuera, simplemente tenemos que coger un coche de policía que tiene que estar en esta zona, que no sé por qué no ha aparecido en esta zona, se lo acabarán de llevar. Pero no pasa nada porque cogemos este coche y lo que tenemos que hacer, chicos, es colocarnos aquí en esta salida. Y simplemente el truco que hay que hacer, vais a ver que es darle a la E y saltar. Y ahí lo tenemos y llegamos arriba. Habéis visto que es súper súper sencillo. Aquí si estuviese el helicóptero lo cogeríamos. Llegamos de una forma muy sencilla. Incluso podemos decir, oye, presos, fiesta, fiesta, y se abre ahí la puerta y ya pueden escapar todos los presos y todo eso. Así que no hay problema. Chicos, lo volvemos a repetir para que veáis. Madre mía, cómo me he tronchado el cuello ahora mismo. El avestruz. Este es el truco del avestruz, que no me digáis cómo lo hago, porque a veces sale y la verdad que mola bastante. El avestruz que no quiere salir, ahí lo tenemos, de su agujero. Pues nada, Kra, oye, estoy grabando un vídeo. Cuando veas, nada, pónselo más fácil a los policías. Y ya, total, hago el avestruz, estoy arrestado. ¿Cuál avestruz? Pues, oye, genial, es una gran ayuda el hecho de cogerte, nada más salir de prisión, un helicóptero. Porque el otro, vale, esta imagen no está. Lo he estado pensando antes de grabar el vídeo. Y si os dais cuenta, chicos, si combinamos todos los trucos que tengo en el canal, podemos ser superhéroes. Es que se combinan de una forma, a ver, superhéroes, por decir algo, no tenemos poderes, pero tenemos unas combinaciones tremendas. Ya sabéis que yo os he enseñado también formas de escapar en la prisión súper rápidas, que no tienen que ver ni con el muro, ni con la puerta, ni con cosas típicas. Hay una escapatoria que casi siempre os digo que está en esa torre de allí. Hay un truco para escapar que es el más sencillo. Hay otro truco de escapar por aquí sin hacer ruido con el cajetín, simplemente dando un salto. Luego también hay otro truco en el que se pueden conseguir armas sin necesidad de tarjeta. Nada más sales de la prisión, consigues un arma. Es que son cosas súper sencillas. Y ahora con esto encima, con un helicóptero, no te tienes ni de preocupar de ir hasta el coche, que en ese camino pues muchas veces te arrestan porque vienen los policías detrás tuya. Oye, voy a intentar dar al cajetín, a ver si no hay policías. Mira, voy a intentar. Este policía está intentando que... No, es que no quiero, campeón. Si ya me puedo coger yo un helicóptero, a lo mejor no está ahí, pero oye, tampoco pasa nada. Si estoy grabando un vídeo para enseñarlo en truco, no te preocupes, no necesito. Ahora que se cabre y que me arreste, espero que no. Bueno, chicos, pues este es el truco, es súper sencillo, como estáis viendo. Me voy a coger aquí el este, vamos a darle la vuelta y simplemente pues es en toda esta pared, porque es lo más cercano a que tenemos a comisaría, es darle a la E para salir y ya simplemente es saltar. Mira, ahí, un momentito, y ahí lo tenemos, chicos. Es que es súper, súper, súper sencillo. Claro, luego tenemos que tener el helicóptero, que es que lo tiene este tío por aquí intentando, el policía corrupto, intentando llevarnos a donde queramos, que yo no sé si pedirá dinero o qué. Pero bueno, mira, ahí tenemos el helicóptero. Y como os digo, oye, pues puedes escapar de forma súper rápida. Es que no duras ni 10 segundos en prisión. Son métodos súper sencillos. ¿Por qué no lo he desbloqueado? Son métodos súper sencillos de escapar. Luego puedes salir con arma. Puedes, además de salir con arma, puedes salir con helicóptero. Es que siendo preso en Jailbreak, ya no hay nadie, chicos, que te pueda ni toser. De verdad, te sientes nada más aparecer. Te metes a Jailbreak y dices, hoy me apetece ser un dios. Pues aplicas todos los trucos, chicos, y la verdad que están... No sé por qué os digo esto, es que simplemente lo he estado pensando. Digo, es que ya con la tontería llevo tantos trucos en este juego que de verdad, la vida del preso es súper sencilla. Quiero empezar a descubrir cositas de policía, que ya sea alguna. Están robando el banco, ¿verdad? Sí, y la joyería no sé si la han robado. Pero, ojo, ahí que me saca... Ah, vale, que es un preso. Y aquí hay un policía ahí esperando. Oye, si os lo cargáis... Ah, pues, qué guay, ¿eh? ¡Qué guay! Vale, chicos... Pues nada, esto es lo que os quería comentar, porque la verdad que está súper bien el hecho de conseguir un helicóptero. Y también os quería decir que este truco, porque ya sabéis que a mí me encanta pasar horas y horas. Me voy a despedir por aquí porque yo creo que está bastante bien. Ya sabéis que me gusta pasar muchas horas, porque vosotros lo veis jugando a Jailbreak, encontrando nuevos trucos, nuevos glitches, cosas útiles que a lo mejor pues no todo el mundo sabe y que están bien descubrirlas. Pero yo hace unos vídeos, y normalmente lo repito en los vídeos, os digo que si vosotros descubrís algún truco, vosotros sabéis algún truco que pueda estar guay, que queréis que lo intente yo, simplemente ponedmelo en YouTube, ponedmelo en Twitter, por correo, todas las redes sociales, por Discord, todo lo que tengo, me lo podéis escribir y yo lo intento. Y si veo que sale bien, oye, pues lo subo al canal si veo que es muy útil, ¿no?
Entonces, este truco es de un suscriptor que se llama Gmail, que es el que me lo ha enseñado. La verdad que es un truco súper sencillo, muy útil, como digo. Pero antes de enviarme, mejor dicho, vuestros trucos, sí que echaros un vistazo al canal, porque a lo mejor sois nuevos y no habéis visto todos los trucos. Entonces me decís algunos que ya tengo subidos, ¿no? No pasa nada, yo os digo, oye, pues ya lo tengo subido. Pero simplemente para que os ahorréis eso. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este nuevo truco. No quiere decir, por cierto, ya estoy preparando algunas series de Roblox y algunos otros juegos que creo que os van a gustar mucho. Así que muy pendientes del canal. Pero bueno, no me entretengo más. Espero que os haya gustado este nuevo truco. Ya sabéis que cualquier like me ha venido en un montón. Cualquier tipo de comentario o sugerencia podéis dejar abajo, porque leo absolutamente todo. Y nada, os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!